Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, miércoles 7 de diciembre, la liturgia nos presenta la memoria obligatoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Y se nos presenta el Evangelio de Mateo 11, del 28 al 30. Jesús tomó la palabra y dijo: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio corto, pero denso. Es decir, trae dentro de sí una gran fuerza, sobre todo espiritual, y un llamado también para cada uno de nosotros, pues es muy actual, y sobre todo para este tiempo del año. Estoy seguro que a esta altura del año algunos ya venimos con pocas pilas, o como decimos, con el anuncio de batería baja en cuanto a todas las cosas que estamos realizando, seguramente el estudio, el trabajo, con las cosas mismas de la facultad, la familia, con el servicio. Así que es hermoso saber que el mismo Jesús, que nuestro Señor, que nos conoce y que nos ama, sale a nuestro encuentro, nos pone como un detente, un stop, y nos dice: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré». La aflicción es eso que nos dobla, eso que nos encorva, es eso que a veces nos duele tanto, nos pesa tanto, que nos dobla nuestra columna, dobla nuestras rodillas, que nos hace caer bajo el peso a veces de la exigencia de los demás o de la autoexigencia, de lo que nosotros mismos nos ponemos o pensamos que Dios nos está pidiendo. Por supuesto, a veces es una sensación, pero en otras ocasiones realmente empiezan a juntarse muchas cosas a la vez en nosotros. Pero además de la aflicción, está también el agobio. Y podríamos compararlo con la sensación de angustia o de ahogo. Es decir, ya el peso no tanto atrás en la espalda, sino por delante en el pecho. Cuando sentimos que no llegamos, que no servimos, que no podemos o que realmente no queremos responder totalmente a todos. Y aquí dice Jesús, promete: «Yo los aliviaré». Pero nos hace una propuesta y es: «Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio». Y es que el yugo del Señor, nos va a decir, es suave y liviana. Realmente lo único que no nos pide nada y no nos exige nada es el Señor. Recordemos que durante todo este tiempo, el último mes podríamos decir, en los evangelios Jesús ha venido insistiéndonos mucho en lo que es el amor incondicional del Padre. El pastor que sale a buscar la oveja perdida y deja las otras 99, la mujer que se alegra por la moneda extraviada. Nos habla de tanto amor que nos tiene el Padre, que entrega a su propio Hijo para salvarnos. El Señor no te exige nada, el Señor no te juzga, solamente te ama y espera a que tú te dejes amar. Cuando caemos sobre el peso de nuestras responsabilidades o de lo que sentimos que deberíamos responder, Él también se sienta con nosotros. Cada vez que nos afligen, nos hieren, Él también se sienta con nosotros a llorar, a sufrir, pues es un Dios con nosotros, Él nos acompaña. Él está aquí, por eso nos dice: «Mi yugo es suave, mi carga liviana». Yo te invito para que, si tal vez tienes esta imagen de un Dios que es exigente, de un Dios que es como un padre, que solamente revisa si te portas bien o no, puedas también entregarle al Señor tu corazón y le des la oportunidad de encontrarse con vos, de sentarte a tu lado, y para que puedas conocerlo verdaderamente, para que puedas verlo verdaderamente.
te invito a que oremos. Cierra tus ojos si puedes. Respira profundo, date este tiempo para vos, para el Señor. Entra a lo profundo de tu corazón y siente y sé consciente de todas las cosas que tal vez te pesan, que tal vez sientes exigencia. Empieza a respirar lento y profundo como si estuvieras organizando cada una de estas cosas. Y dale la oportunidad de encontrarte con el Señor. Deja que sea el mismo Jesús quien ponga sus manos sobre tus hombros. Que sea Él el que te diga, hijo mío, hija mía, estoy con vos, estoy contigo. Vamos a hacer esto juntos. Deja que Él imponga sus manos sobre vos, sobre tu cabeza. Que sea Él dándote la unción del Espíritu Santo para saber responder, para saber organizarte, para saber avanzar. Y deja que Él te dé ese abrazo que te dará la paz, la calma y la fortaleza que necesitas. El amor por parte de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, espero que hayas podido descansar, que hayas podido recibir esta gracia del Señor, que lo puedas hacer también cada vez que lo necesites. Te recuerdo que hoy a las 19 horas tendremos la adoración al Santísimo en nuestro canal de YouTube SEM. Y hoy de manera especial te invitamos a orar con nuestra Madre en vísperas de la celebración de la Inmaculada Concepción. En algunos lugares está la noche de las velitas, así que vamos a estar también con algunas velas también y junto con María adorando a nuestro amado Jesús. Que el Señor te siga bendiciendo y seguimos unidos en oración.